Antes de comenzar, quiero hacer mención al nuevo tema de Felilpito que salió hace unos días y se titula Asco Dan. A continuación les dejo un adelanto, pero recuerden que aquí en la descripción está el tema completo, así que vayan a dejar un buen comentario y si les gusta el tema suscríbanse a su canal. Les dejaré también el Instagram de Felilpito aquí en la descripción. Traje alimento pa' el loro, estuvo por doble cara. Ese que te habla pero solo con la máscara. Pero si pudiera todo lo tuyo te lo arrancara. Si él dependía de la prisionera tú dejas cabanasco, man. Estuvo por doble cara. Ese que te habla pero solo con la máscara. Pero si pudiera todo lo... ¿Qué lo que, gente? ¿Cómo andan? Ya venimos con nuevo video y esta vez les traigo nuevas noticias. Disculpen por la inactividad de la semana pasada, tuve unas cosas pendientes, pero ya estamos de vuelta. Y vamos a iniciar con Trueno, quien hace poco fue entrevistado por Infobae y respondió algunas cuestiones solicitadas por la gente. Una de ellas fue la aclaración de su relación con Nicki Nicole. A continuación les dejo el video. Todo el mundo se pregunta un poco, ¿qué onda Nicki y Trueno? ¿Qué son? Porque si vos... No, somos pareja, papá, somos pareja. Ahí va. Y entonces, pero pará, entonces la letra la hiciste pensando en ella, sabiendo que iba a cantar ella. Sí, sí, lo hicimos ahí en el estudio, medio que nos tiramos unos palazos ahí, sí, sin decir nada. Ah, bueno, ¿y cómo es un romance, digo, más allá de ser novios y todo, sino como eso que decís vos, de tirarse palazos en el estudio y ver a la otra persona que te gusta y que estás enamorado o que querés estar y... Y eso, ida y vuelta creativo desde lo que siente. ¿Cómo fue? No, bien, se dio. No lo busqué tanto. Simplemente siento que son cosas que tienen que pasar y que pasan. Y que yo tampoco estuve nunca buscando la nada. Como que nunca fui a eso. Solamente dejo que el destino a ver si te pone persona que tiene que estar ahí y aparece. Queda claro que Nicki, Nicole y Trueno actualmente son pareja. Mucha gente pensaba que solo era un método de marketing y que al final de todo se separarían. Por lo que vimos, siguen juntos y a pesar de los comentarios surgidos a partir de esto, funcionó muy bien. Además, se nota bastante que esta relación vende súper bien. Así que bueno, todo queda claro y me gustaría saber si ustedes pensaban que era marketing o que realmente eran pareja. Bizarrap supera a Paulo Londra y se convierte en el artista argentino más escuchado a nivel mundial. Es curioso por el hecho de que Bizarrap no es quien interpreta las canciones, pero aún así, debido a su serie super exitosa, se ha logrado posicionar en el puesto número 410 en el top de Spotify, con más de 10 millones de oyentes mensuales. Por otro lado, Paulo se encuentra en el puesto número 465 y suma más de 9 millones de oyentes mensuales. Queda claro que el problema actual de Paulo le ha restado bastante y sus números han bajado. La gente cada vez pierde la esperanza y al final no se sabe en qué terminará todo esto. Juaco, uno de los amigos cercanos a Paulo Londra, habló sobre la situación del mismo. Y él está dando todo lo mejor para que se resuelva rápido, es lo que más quiere él, pero bueno, de la otra parte no tiene la misma intención, así que bueno, eso es lo que retarda un poco todo, pero ya se va a solucionar. Tengo muchas preguntas de estas. Yo calculo que apenas se resuelva el problema que tiene y además él tiene unos temones increíbles que posta que están muy buenos. O sea, le va a ser para mí muy fácil volver a posicionarse. Según sus palabras, se le hará fácil a Paulo recuperar el éxito con los temas que se tiene guardados. Espero que sí, ya que la gente está dejando de escucharlo y es imposible mantener los números de un artista si no lanza nuevas canciones. Así que bueno, díganme ustedes, ¿quién extraña nueva música de Paulo Londra? Ahora vamos a continuar con los próximos estrenos. Duki y Neopistea se unen a Jay Ray para hacer el remix de Pininfarina. Sale este 29 de agosto. John C se une junto a Peque77 para lanzar su tema titulado Pa Cualquiera. Sale hoy miércoles 26 de agosto. Mesita una vez más se activa con su tema titulado Bruce Lee, que sale esta semana. Caso se viene con un pequeño álbum titulado Una Niña Inútil, que fue grabado durante esta cuarentena. Black Toven lanzará un mixtape de la mano de varios artistas y sale ya este 3 de septiembre. Nicki Nicole lanzó un pequeño adelanto de lo que próximamente se viene. Así que nada, de mi parte eso sería todo. Muchas gracias por ver el video, nos vemos en el próximo. Chao.